bandas y su significado para el carnaval de Oruro es como el aire para el ser humano, para las personas. Con eso respiramos, con eso nos alimentamos. Para el carnaval de Oruro las bandas es el mismo significado. Las bandas es la parte fundamental del carnaval de Oruro, en el cual las bandas acompañan al peregrinaje de fe y devoción hacia nuestra mamita Cantila, Cachamosa del Socavón, que nosotros vamos deleitando con nuestras melodías y músicas a los danzarines y a aquellos fraternos que tienen fe a la Virgen. Es en tal sentido que no podría existir carnaval sin las bandas, porque las bandas son parte fundamental del patrimonio oral intangible de la humanidad. Si podríamos hacer un retroceso musical de las bandas desde los años 1930, 40, 50, podríamos hablar de un impacto muy importante en la obra maestra del patrimonio oral intangible, porque las bandas con sus melodías han sido el componente o el pilar fundamental para el fortalecimiento del patrimonio oral intangible de la humanidad. Creo, como en todo trabajo, no todo es color de rosa. Hay festividades en las que los pasantes nos tratan muy bien, el trato es excelente en todo aspecto. En otras no, por muchas situaciones, por ejemplo, ¿no? El tipo del alojamiento que nos ofrecen muchas veces, o algunas veces cuando nos dan alimentación, por ejemplo, cuando es diferenciado entre un bailarín o entre los bailarines y los músicos. La vida de un músico es compleja, difícil, dura, se podría decir así. Hoy en día los tiempos ya han cambiado, pero no basta con poder determinar el sacrificio que un músico realiza para cumplir cada uno de los contratos. Años atrás, la vida del músico era mucho más sacrificada. Los músicos tenían que viajar para acudir a sus contratos en camiones. En ese entonces muchos buses no iban a muchas provincias del departamento de Oruro, y también varias de las provincias no tenían caminos carreteros. Entonces era así que los músicos sufrían las lluvias, las temperaturas frías, el transporte de irse en camión era algo complicado para los músicos. Además también sufrían el tema de las pocas oportunidades para poder culminar los estudios o altos estudios superiores en música, no tenían muchas oportunidades, y la misma discriminación social que había en esos entonces. No todos los bailarines tienen buen trato hacia los músicos. Yo he visto que el trato es muy diferenciado. Cuando te ven que eres de muchas veces de provincia o algo así, el trato no es tan agradable que digamos, ¿no? Inclusive muchas veces yo he escuchado con contratos, inclusive hasta de discriminación y racismo, ¿no? Pero bueno, esos son contados. Con el transcurso del tiempo, esas barreras de exclusión social van rompiéndose y va cambiando la forma del mismo trato al músico. Hoy en día podemos decir que el músico está en un sitial privilegiado, pero de igual manera no podríamos descartar el tema de la vida sacrificada que uno lleva, porque es en un sentido de abandonar la familia en actividades importantes como Año Nuevo, Navidad, no estar en algún cumpleaños de un hijo o de una hija, no estar en un Año Nuevo o en una hora cívica de uno de tus hijos. El hecho de ensayar y tener que dedicarte un poco a la música te quita tiempo, a veces no puedes compartir con tu familia, momentos en los que tal vez toda la gente está feliz, hay épocas festivas, ¿no?, en las que tienes que compartir con tu familia, pero tú tienes que ir a tocar o tienes otra actividad dentro de tu grupo o banda como músico,
y son momentos que a veces no puedes compartir con tu familia, y es por eso que la carrera de músico es sacrificado. Es abandonar en actos importantes la actividad de tu familia por un solo fin, que es el amor a la música. El músico orureño nace con un ajayo muy fuerte, porque el departamento de Oruro en sí tiene bastante fuerza desde la Pachamama, que a nosotros los orureños nos da ese sentimiento de poder interpretar cualquier instrumento de bronce o instrumento nativo desde las comunidades. En el pasado, hace unos 10, 15, 20 años y mucho más antes, contrataban a un músico para que les puedan enseñar. Entonces estos generalmente aprendían desde muy jóvenes, podría decir, dependiendo de una determinada estancia, cuántas personas había o cuántos jóvenes entre 10 años, qué sé yo, 11, 12, 15 años. Y dependiendo el físico, dependiendo el tipo de labio, las capacidades musicales, se le podía inculcar a que interprete un determinado instrumento. Entonces muchos del pueblo, los mejores, llegaban o se los escogían, ¿no?, estos músicos. En el departamento de Oruro creo que somos los semilleros de música, ¿no? O sea, que hemos nacido para ser músicos o artistas, así. Y por lo tanto, de aquí sale, digamos, los éxitos para carnaval también, para cada fraternidad o conjunto. Los mejores músicos siempre han estado acá. Tenemos a don Gómez Indol Isidro, tenemos a don Sinforiano González, tenemos a don Gilberto Rojas, tenemos en actualidad a Yuri Ortuño, a Zulma Yugar, varios músicos que han interpretado en diferentes tipos o áreas musicales el amor y el folclore hacia el mundo. Ha sido también de que la mayoría de las instituciones, unidades escolares, han llegado a formar sus bandas sus bandas de bronce, y esto ha hecho de que todas estas unidades educativas vayan formando músicos ya con diferentes capacidades. La mayoría de los docentes también tocaban en la música de bronces y han empezado a interpretar instrumentos, y evidentemente se les ha inculcado ya con una base teórica, musical. O sea, eso ha sido lo importante, ¿no? Por eso que podemos ver colegios con gran trayectoria como el Sainz, qué sé yo, el Saracho, el Bolívar, que tienen sus bandas, ¿no? Es en tal sentido de que los músicos orureños nacen con ese ajayo o con ese plus de amor por la música, y interpretarlo con un sonido un poco más que llegue a encariñar a las demás personas de otros departamentos o de otros países. Siempre llegamos a los mantos de la Virgen de Mamita Canila, como decimos, y cada año siempre estamos ahí. Cuando una vez llegado al santuario del Socavón, nos pedimos que siempre nos bendiga, tanto a la institución como a la familia, pidiendo eso. El amor a la Virgen, ¿no?, a la Virgen del Socavón, porque soy muy devota de la Virgen, y también el amor a la música que tengo, porque este don que tal vez a cada una de nosotras nos ha dado Dios, tenemos que saber explotarlo y tenemos que darlo también a la Virgencita del Socavón. Los músicos nos desesperamos por el carnaval de Oruro. Preparamos nuestras mejores galas, nuestros mejores trajes. Cada año vamos renovando solo para el carnaval de Oruro. No se da para otra festividad, no se da para el Gran Poder, no se da para Urcupiña, no se da para otras festividades internacionales. Más se da para el carnaval de Oruro. Es donde el músico estrena todo lo nuevo: una camisa nueva, una corbata nueva, un traje nuevo, unos calzados nuevos. Hace una inversión también el músico para deleitar a todo el mundo que somos la obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad, y sobre todo la fe. La fe en hecha danza, en hecha un
hecha en demostrada en el Carnaval de Oruro, y qué mejor acompañada de las mejores bandas del mundo, que son las orureñas. Vamos, chicos, vamos.